En la primera fecha los encuentros quedaron así. En el partido inaugural, Taller de Jorge cayó 2-0 ante el Chuscal. En el segundo encuentro, La Vargas y Tecnimotos Durán igualaron a un tanto. Estos dos encuentros por el grupo A. Por el grupo B, los feos de Pavón se enfrentaron a los paisas cayendo 7-1. Y el partido que cerró la fecha lo protagonizaron Altamira y el equipo de los Chochos de Betulia, igualando 1-1. Miel excelente, todos los equipos muy buenos, muy competitivos. Sí, es un torneo que todo el equipo y todos los compañeros a nivel del municipio estábamos esperando, ya que es muy competitivo y viene el municipio de otra, pues darle daños al municipio de nosotros. Este torneo se ha destacado por el gran nivel del que goza y para este año por la nutrida participación de equipos de otros municipios. Claro, muy bien, porque así vamos a tener más nivel, porque ahora jugando entre nosotros mismos, pues me parece muy bien que vengan compañeros de otras partes para tener más todo a nivel. Sí, muy buena participación, siempre... Tenemos las ganas siempre de venir a participar de un gran campeonato. Este año contamos con la suerte que ganamos el zonal que hicimos los de Betulia. Y muy agradecidos por la invitación siempre. La pasión con la que cada jugador vive el fútbol hace que este torneo esté lleno de talento y de grandes ilusiones. No, pues final, campeones. Expectativa total. Esperamos, el equipo de nosotros y todos nos preparamos meta por meta para ir disputando primero fase de grupos y después clasificar a cuartos de final y así sucesivamente.